El Museo San Telmo se encuentra en San Sebastián, ubicado en un antiguo convento dominico de mediados del siglo XVI. El incendio y saqueo de la ciudad en 1813 y la posterior transformación del convento en cuartel de artillería provocaron un gran deterioro del edificio. En 1928 se decide acometer su restauración y transformarlo definitivamente en el Museo San Telmo. Es en ese momento cuando, por recomendación del pintor Ignacio Zuluaga, el artista catalán José María Sert y Badía realiza la decoración de las desnudas paredes de su iglesia. Sert era considerado en ese momento como uno de los muralistas más cotizados y de más fama internacional. Entusiasmado con las enormes posibilidades que le ofrecían los muros de la iglesia, pinta 11 lienzos que ocupan una superficie de 785 metros cuadrados. Narran momentos importantes de la vida y de la historia de Guipúzcoa, como los astilleros de Pasaya o el trabajo en las ferrerías. Son pinturas sobre lienzo realizadas en su taller de París y adheridas posteriormente a los muros de San Telmo. Para crear estas complejas composiciones, Ser montaba escenografías reales con personajes y con maniquíes que luego fotografiaba y dibujaba con ellas bocetos al carboncillo. El museo conserva hoy en día 5 de estos bocetos originales. Ser aplicaba sobre la tela una imprimación de cola animal. Posteriormente la cubría con una capa de preparación blanca y coloreaba toda la superficie con una base de color rosácea. La doraba y por último dibujaba y pintaba sobre ella a base de veladuras al óleo y diferentes capas de barnices. Para poder trabajar en esas grandes dimensiones, Sert ideó un ingenioso sistema de tambores que posibilitaba ir enrollando los lienzos y avanzar sobre el trabajo. Por último, para su montaje definitivo en los muros, realizó ajustes de composición y de tamaño para adaptarse a las medidas concretas de cada zona. Por eso podemos observar piezas de tela superpuestas a la base de los lienzos con retoques de dorados, veladuras y barnices también. Desde su ejecución en 1931, las pinturas han sufrido graves problemas de conservación debido principalmente a la íntima interacción entre el edificio y los propios lienzos. El muro al que están adheridos transmite a las pinturas la humedad del exterior. Así, los lienzos situados en los paños norte, sombríos, de cara al monte Urgull y al mar, se encuentran en un estado mucho más grave, ya que están considerablemente más expuestos. Estos problemas se agravan debido a la espectacular estratigrafía pictórica de Sert, ya que la superposición de diferentes capas crea problemas de transpirabilidad. Cuando la humedad acumulada se intenta evaporar, se encuentra con varias capas impermeables, como son la lámina metálica o el barniz. Esto hace aumentar la presión interna entre capas, creándose bolsas de separación y, finalmente, la rotura de los estratos. Además, las condensaciones de vapor de agua que se forman en el interior del edificio se depositan tanto en la superficie del lienzo como en algunas capas interiores, favoreciendo la aparición de colonias de hongos y degradando los estratos solubles. A esto último se unen los movimientos estructurales del muro, que producen un incremento de tensiones entre los estratos, provocando el levantamiento de escamas y la descohesión de materiales. Durante los próximos meses se acometerán estudios sobre estas causas de degradación y trabajos de restauración, cuyo último objetivo será establecer con sensibilidad, corrección y respeto unas pautas de conservación preventiva para que las excelentes pinturas de Sert recuperen su estabilidad física y su belleza. Esta es nuestra responsabilidad, cuidar y proteger este legado para que perdure en el futuro.